atentar contra su integridad, eso no se hace. Y en este canal somos solidarios con nuestros colaboradores. Todos somos un equipo y vamos a sacar cara por ese equipo. Y si no hay garantías, pues no podremos y no cubriremos las actividades del señor Castillo. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2021. Programa y es turno de conversar con Sergio Tejada, ex candidato al Congreso por Juntos por el Perú. Sergio, muy buenas noches y gracias, como siempre, por aceptar la invitación del programa. Buenas noches, Mayra, gusto saludarte. Bien, no, gracias a usted por estar con nosotros. En principio, quería preguntarle, ¿cuál es su participación, si es que hay alguna participación en la alianza que han firmado o acordado Juntos por el Perú con Perú Libre? De Pedro Castillo. Bueno, yo soy parte de Nuevo Perú. Nuevo Perú forma parte a su vez de Juntos por el Perú, y como Juntos por el Perú suscribimos este acuerdo con Perú Libre. En ese marco hemos estado apoyando a su equipo técnico a través de nuestra coordinadora Anaí Durant, y yo formaba parte de este equipo. Es por eso mi presencia el día de ayer en el meeting que tuvo Castillo en Puente Piedra. Bueno, sin duda para usted la mejor opción es Pedro Castillo, ¿de acuerdo? Entre las dos que hay. Sin duda, por supuesto. ¿Nos podría decir por qué? Es regresar a la corrupción de los 90, a la violación de derechos humanos, al uso abusivo del poder. Y no me estoy refiriendo solamente a lo que ocurrió en los 90, que fue una década nefasta, sino a la propia conducta de la candidata Fujimori en estos últimos años, suscribiendo compromisos que nunca cumplió, abusando del poder con una mayoría parlamentaria, en vez de beneficiar en algo al Perú, se dedicó a obstaculizar al gobierno, a generar una inestabilidad terrible. Entonces yo creo que Keiko Fujimori no puede representar de ninguna manera una opción democrática, y menos una opción de cambio. ¿Y usted cree que Castillo puede representar esa opción de cambio? Sí, sin duda, sin duda. Hemos tenido la oportunidad de conversar con sus equipos, de escucharlo a él. Es una persona comprometida con la democracia, lo ha dicho, ha suscrito un compromiso recientemente donde se comprometía con el respeto a las instituciones, con un cambio dentro de los marcos democráticos y constitucionales, y no hay por qué dudar de eso. Yo creo que él expresa una justa demanda de amplios sectores de la población que se han sentido abandonados en estas décadas, que han sentido que hay una desigualdad enorme en este país y que han estado totalmente desprotegidos también frente a esta grave situación de salud pública que afrontamos. ¿No le preocupa cuando el señor Castillo lo que dice a través de sus mensajes deja entrever una suerte de división, como si existiesen dos países, pobres y ricos, una lucha de clases que en lugar de convocar se para? No creo que él divida, creo que la sociedad está efectivamente muy dividida. La realidad en los distritos mesocráticos con las zonas rurales o los mismos asentamientos humanos dentro de Lima, dentro de la capital, es abismal. Hay una distancia gigantesca. Claro, pero ¿de quién es la responsabilidad? Que no está presente. Por eso, la responsabilidad es del Estado. Entonces, las propuestas deberían surgir desde allí. Lo que él más bien es, de alguna manera, bueno, es mi punto de vista, se lo comparto. Uno lo escucha y uno dice, ya basta, ya basta, ya basta, el pueblo decidirá, el pueblo. Pero uno no termina de entender, cuando se refiere al pueblo, exactamente de quién está hablando y si en ese pueblo están incluidos también, por ejemplo, los emprendedores que se verían perjudicados por una revisión o una anulación de tratados de libre comercio. Entonces, cuando uno desentraña el plan de gobierno de Castillo, uno siente que ahí hay cosas que no se condicen con la constitucionalidad o la institucionalidad mínima. Hoy habló de descentralizar, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Eso es algo que usted respalda? A ver, ojo, primero hay una actualización del plan. Hay un nuevo documento que se ha presentado a partir de un trabajo conjunto con diferentes organizaciones, donde yo creo que se aclaran muchos puntos.
Segundo, sí es importante descentralizar, por supuesto. ¿Pero usted cree que el MEF tiene que ser descentralizado? Porque ya tiene, ya hay oficinas descentralizadas para prestar atención técnica. Pero él más bien propone una suerte eso de... Eso tiene que fortalecerse. Claro, pero de 24 federaciones. Dice, así como hay la DIRESA, las direcciones regionales de salud o las direcciones regionales de educación, debería también haber como pequeños MEF en cada uno de los departamentos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, es una manera de señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas no puede ser la traba para las obras de las regiones, sino más bien tiene que ser un apoyo permanente. Y efectivamente el MEF debería tener presencia para poder capacitar a los funcionarios en las regiones y que la inversión sea más ágil. La inversión pública, pero también la inversión privada que se canalice a través de los gobiernos regionales. La verdad es que no me parece mal. ¿No le parece mal la revocatoria de los presidentes, de los congresistas? ¿Tenemos al señor Tejada? Es una propuesta que se ha hecho desde distintos momentos. Sí. Que no se llama exactamente revocatoria, pero sí la renovación por tercios, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda decidir a qué congresistas le devuelve o les mantiene la confianza y a cuáles se les retira. Creo que es importante, y sobre todo en un país que ha mostrado una enorme inestabilidad política cuando el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. Y es necesario redefinir la relación Ejecutivo-Parlamento para mantener la estabilidad del país. Claro, eso sí lo entiendo, pero precisamente por esa inestabilidad de la que usted habla, cuando el señor Castillo dice, así como se puede revocar alcaldes, y usted conoce perfectamente cuál es el mecanismo para la revocatoria de un alcalde o de un regidor, así también el pueblo que coloca al presidente lo puede quitar. Eso quiere decir que podríamos revocar al presidente de la República en 6 meses, en 1 año, al 1 año y medio, al 2 años, es decir, no tener 4 como hemos tenido en los últimos, sino tener de pronto 10 o 12. Pero él no ha dicho eso exactamente, ¿no? Que lo pueden revocar al mes, a los 2 meses, sino que exista una figura, efectivamente, mediante la cual el pueblo se pueda expresar. Puede ser también mediante un referéndum a la mitad del mandato, serán asuntos que tendrán que ajustarse. Pero lo que es cierto es que la ciudadanía quiere tener una mayor participación en las decisiones públicas. Y los espacios de referéndum, plebiscitos, son espacios democráticos, de la democracia ejercida de una manera más directa. Claro, eso lo entiendo, pero ¿deberían utilizarse para todo? O sea, ya está el cambio de la Constitución. Hoy tendríamos que incorporar el tema de, por ejemplo, decidir a mitad de mandato si el presidente continúa o no, someterlo a las urnas, cuando entendemos que hay un desgaste natural de cualquier mandatario, ¿no? Sí, podría ser. Efectivamente, nosotros desde Juntos por el Perú hemos abogado por una mayor estabilidad política. A eso me refería. Estamos de acuerdo con los intentos de vacancia reiterados que han habido en el país y muchos promovidos por el fujimorismo. Pero en una discusión de una nueva constitución, por ejemplo, tendría que ser uno de los temas. Ya decidirá la gente, decidirá la composición de esta asamblea, qué mecanismos hay para poder retirar a las autoridades que no cumplen con sus promesas, con sus planes de gobierno. Antes de continuar explorando este plan de gobierno y a propósito de lo que usted ha mencionado, de la reforma de la Constitución y de el mecanismo o el camino que propone Castillo para esa reforma, quería preguntarle por lo ocurrido hoy, no solamente con una reportera de Canal N, sino también con reporteros incluso regionales que cubrían actividades del candidato. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver las imágenes y quisiera pedirle una opinión. Sí, las he visto recién. Condeno, por supuesto, todo acto de violencia. Me solidarizo con las personas agredidas. Y me parece que en esta campaña hay mucha violencia. También ha habido un ex candidato que ahora apoya a Keiko Fujimori que llamó a la muerte de Castillo, ¿no? Y eso es gravísimo. Y lamentablemente no vi los titulares de los periódicos condenando ese hecho. Y hoy día he visto un video también de un seguidor de Keiko Fujimori que llama a la gente a comprar armas para defenderse en caso gane Castillo. Entonces hay que bajarle la violencia y a la polarización, ¿no? Yo creo que es de ambos lados y eso no nos va a llevar a nada bueno. Eso pasa también porque haya una información más imparcial. Yo siento, y no solamente yo, sino lo dice una encuesta, que mucha gente siente que la información está parcializada en favor de la candidata Fujimori. Entonces
pongamos el piso más parejo y bajemos la polarización. Claro, pero lo que sucede no es que haya una parcialización por la candidata Fujimori. Y usted sabe, y lo sabe bastante bien, que en este programa al menos, y en el canal, nosotros hemos sido absolutamente críticos con Keiko Fujimori. Es decir, la investigación Lavallato se ha desarrollado aquí en este estudio con los fiscales al milímetro. Aquí se ha cuestionado el obstruccionismo. Aquí hemos conversado y nos hemos peleado con Rosa Bartra, con Marta Chávez y otros y otras celebridades del fujimorismo. Pero no por ello podemos dejar de hacer críticas tampoco a un candidato que atenta contra la institucionalidad. El día de hoy dijo que podía exhibir contratos de los conductores de televisión. No se hace problema que exhiba los contratos, pero digamos, el respeto a los acuerdos entre privados, ¿se puede manejar de esta manera? Mañana usted es consultor de alguien, ¿le gustaría que no sé, que el candidato Castillo diga, voy a contar lo que ganan todos los peruanos y quiénes le paga a cada quien? No, mira, no sé exactamente el contexto en el cual dijo eso ni a qué se refería. Yo sé que, por ejemplo, han habido casos de corrupción vinculados a algunos periodistas. Uh-huh. Habían dos periodistas que fueron mencionados por Jorge Barata, a propósito que mencionas el caso Lavallato, sí, diciendo que tenían codinomes, ¿no? Y que recibían dinero de la empresa. Eso está en la fiscalía, así es. Eso tiene un camino institucional. A la empresa. Claro, pero... Efectivamente. Entonces, ¿no? No sé exactamente a qué se refería. Sería bueno que se aclare. Porque si hay periodistas que están recibiendo dinero de candidatos o de... ¿Usted cree que hay periodistas que están recibiendo dinero? ¿O usted cree, comparte esa apreciación o es solo una percepción suya? No lo sé, tampoco lo sabía antes de que se presenten estas revelaciones de los codinomes, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí hay una sensación, y lo refleja una encuesta, de que hay una parcialización. Mira, preguntan en esta encuesta del IEP si creen que los medios están parcializados, y entre las personas que responden afirmativamente, el 79% piensan que están parcializados a favor de Keiko Fujimori. Pero, y no lo digo por ti, claro, pero lo vemos en las portadas, ¿no? Lo vemos en diferentes medios de comunicación. Pero Pedro Castillo llama a no creerle las encuestas. ¿No hay una contradicción ahí? Él dice que las encuestadoras también son parte de todo este andamiaje de ataque en contra suyo cuando se revela un acercamiento entre las dos candidaturas. Y lo increíble de todo esto, y se lo digo conociéndolo, Sergio, es que el señor Castillo no aparecía en las encuestas. Era imposible adivinar que él pasara la segunda vuelta precisamente porque su candidatura tuvo una subida muy rápida en las últimas semanas. Una subida como la que tuvo en su momento la de Forsyth o como la que tuvo la de Lezcano, sí, que luego cumplieron un ciclo. Entonces no se pudo adivinar. Pero él justamente dice, las encuestadoras no hay que creerles. Entonces, ¿por qué les creemos a las encuestadoras en un aspecto y no en el otro? O sea, yo te estoy diciendo mi lectura personal y lo que yo he leído de la encuesta. No sé si Castillo se ha referido a esa misma encuesta. Creo que no. Es una opinión mía. Ok, es una opinión suya. El caso Bermejo no le despierta dudas tampoco. ¿Cuál es su opinión sobre estos audios que han circulado? Me parece una posición incorrecta y creo que el candidato Castillo ha hecho bien en rápidamente escribir en su cuenta de Twitter que no va a avalar ninguna posición autoritaria ni contraria al orden constitucional. Lo ha dicho bien y yo creo que comparto esa posición. Y otra pregunta que quería proponerle, ¿no hay aquí también una obstinación de que con tal de que no salga Keiko Fujimori, que salga cualquiera? Mira, hemos combatido por décadas al fujimorismo. Por eso. Su autoritarismo, su violación de los derechos humanos, la corrupción. No se trata de que salga quien sea menos ella. Primero, por supuesto, ya no puede salir, a mi juicio. Estamos además en el Bicentenario, en la Independencia, y no podemos tener una persona acusada de liderar una organización criminal para la cual la Fiscalía pide más de 30 años de cárcel. Para mí es ya de por sí indigno vivir en una situación así. Y segundo, creo que Pedro Castillo sí representa un sentir popular de cambio. Yo creo que hay que mirar también la composición de su voto para entender
cuáles son las demandas que están detrás. Se ha dicho de todo, de Castillo, ahorita he escuchado al invitado que tuviste antes afirmando que iba a llevar adelante el comunismo, que era un libreto, además me da risa, porque cuando hablaba de libreto se estaba refiriendo, a mi parecer, a Alberto Fujimori, ¿no? Que cambia la constitución para reelegirse, que intenta perpetuarse en el poder. Yo lo que veo de Castillo es que es un profesor de pueblo que antes, cuando lideró la huelga magisterial, era muy bien recibido en el Congreso por todas las fuerzas políticas, y ahora que compite en elecciones es tildado de todo, hasta de terrorista. Y eso no puede ser, ¿no? Castillo es una persona que ni siquiera ha militado en la izquierda, que no viene de la formación de izquierda y que no es comunista. O sea, más allá de que a mí no me gusta el uso peyorativo que se da del término, lo concreto es que no es comunista, pero sí refleja un sentir popular. Pues nosotros estamos para apoyar, además, para que todo esto se mantenga dentro del cauce democrático. Bien, le agradezco eso, y que el compromiso sea ese, me parece, de los dos candidatos, ¿no? Han firmado un pacto ya, una proclama ciudadana, y hacia eso deberíamos orientarnos, que en cualquiera de los dos casos haya un respeto, porque hemos construido, está bien, el Perú tiene muchos problemas, pero vamos, no todo es un desastre, todavía hay algunas bases, hay un emprendedurismo muy valioso que tienen los peruanos, hay una resiliencia increíble, hay una fortaleza, hay una creatividad, ¿no?, para adaptarse a los cambios, que creo que quizá podríamos hacer un llamado, y ustedes que están desde la política, hacer un llamado más bien a la cooperación, dejar que los temas de la justicia, la señora Fujimori enfrentará, por supuesto, este proceso. El señor Cerrón tiene ya una condena que no le permitió tampoco, y algunas cosillas que no ha resuelto tampoco en Junín. Pero lo importante es empezar a construir y no destruir. Le agradezco, Sergio, que haya estado con nosotros esta noche. Muy amable por sus reflexiones. Sí, muchas gracias. Hay que mirar por adelante sin miedo, apostando por el cambio. De acuerdo, vamos por ello. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Thank you.